עכשיו נשארנו לבדנו בקר אבל אנחנו ביחד חבקי אותי חזק תגידי לי כן אל תדאגי ביחד כיף להזדקן אוף גוזר חתוך את השמיים טוס לאן שבא לך רק אל תשכח יש נשר בשמיים גור לך Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un placer reencontrarnos con ustedes nuevamente como cada domingo a través de la televisión pública, a través de la pantalla de Canal 7, para compartir con todo el país una mirada acerca de la cultura y los valores del pueblo judío, novedades de la comunidad judía en Argentina. Y en este programa tenemos muchísima información. Vamos a tener música también de la mano del dúo Falú y Mogileji que se presentaron en AMIA. Vamos a conocer los detalles de la exitosa subasta de arte realizada por AMIA a beneficio de la red de empleos de AMIA para toda la sociedad. Van a estar en nuestros programas el presidente de la AMIA y el presidente de Hebraica, cada uno con importantes novedades para compartir con ustedes. Así que empezamos directamente entonces con la primera nota de nuestro programa y tiene que ver con la Task Force. Es una institución que depende de las Naciones Unidas dedicada específicamente a enseñar aquello que pasó en el Holocausto, a vincular esos temas de la memoria con la educación para evitar tragedias de este tipo en el futuro, para educar a toda la humanidad acerca de lo que ha ocurrido en la Shoah. Argentina tiene una participación allí, la AMIA es parte entonces del capítulo argentino y en la Cancillería se presentó un material, un cuadernillo educativo para que los docentes de todo el país sepan cómo tratar y cómo trabajar en el aula la temática del Holocausto. Vemos los detalles. Muy importante, esta es una jornada que como ustedes conocen están llevando a cabo los ministerios de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, conjuntamente con un grupo muy importante de ONG, la AMIA, la DAIA, por citar alguna, Fundación Memoria del Holocausto y unas cuantas más. Y tiene la doble importancia de, por un lado, cumplir con los postulados de la Task Force a la que nuestro país adhirió ya desde el año 2000, cuando suscribió en Estocolmo el convenio contra los genocidios. Y por otro lado, reafirma la línea de conducta del Gobierno Nacional de permanentemente recordar, honrar, y estudiar todo el fenómeno del Holocausto Shoah. Los países que tienen incorporado en su educación el 91% de la población conocía lo que había ocurrido durante la Shoah. Y en la Argentina, en los que tenían mejor posicionamiento cultural llegaban al 20%. Esto es un mensaje, que un hecho tan dramático como lo que ocurrió en aquel entonces y lo que significó el nazismo, no esté en conocimiento de la población en términos generales. Por eso me parece muy valioso esta actividad, porque es el comienzo de una motivación, de un compromiso de Estado que hace a la calidad de vida de la población. Hemos sido invitados por la AMIA para participar. Yo participo de la Confraternidad Argentina Judeocristiana. En ella hicimos justamente hace un par de años atrás un simposio sobre la teología cristiana y la Shoah, acá justamente en la Cancillería, en el edificio de enfrente, y reunimos a las principales casas de estudios. De algún modo tratamos en esa sesión de ver cómo los cristianos habíamos visto que había impactado la Shoah sobre nuestra propia teología, una teología que
durante siglos fue construida en parte para atacar a los no cristianos, y cómo ese shock de la Shoah y cómo transformó profundamente nuestra visión de la religión y de las religiones y de nuestra visión propia del cristianismo hacia el no cristiano. Y esto fue muy importante. Entonces, a partir de eso, bueno, esto lo quisimos implementar de algún modo también en las aulas, y por eso también nuestros estudiantes de teología, las distintas casas. Estas jornadas son de memoria, educación e investigación. Y esto es el valor que tienen. Pues si fueran jornadas de memoria, no tendrían ningún valor. Lo que nosotros pretendemos es que a partir de la memoria nosotros eduquemos, investiguemos, para que la Shoah nunca más vuelva a repetirse. Yo formo parte del panel que va a tratar la temática de la repercusión de los cursos de capacitación que venimos haciendo. Y esa es una temática que realmente enorgullece a la AMIA, porque más allá de que la labor de capacitación puede en algún momento tomar impulso dentro de los organismos del Estado, hoy la AMIA está capacitando docentes en todo el país. Entonces estamos haciendo realidad de que el estudio de la Shoah llegue a todos los jóvenes. Y Argentina como Estado afortunadamente es parte de esta iniciativa, compartiendo la visión que hemos comentado también en este programa muchas veces. Mirar a Shoah no solamente mirando hacia el pasado, sino fundamentalmente mirando hacia el futuro, y por eso el eje central en la educación. Para seguir hablando de la educación, entre otras cosas, está con nosotros el presidente de la AMIA, Guillermo Borger. Bienvenido al programa. Gracias, Diego. Tenemos mucho para hablar, pero vamos a empezar entonces por educación, que es uno de los pilares de la AMIA y en la nueva gestión, o en la gestión que estás encabezando, anunciaron desde el comienzo que iba a ser uno de los ejes. ¿Hay novedades con respecto al Badajinuj y cómo se organiza el Consejo Central de Educación que me gustaría que nos comentes? Así es. Bueno, y tomando un poco, como vos decías, y lo que estábamos viendo de la Task Force, que también esto es docencia y lo importante de educar, de enseñar, para que sepamos y tengamos un bagaje de conocimiento, justamente con este motivo, y como bien decís, siempre lo... Fue una de mis ideas desde el comienzo de nuestra gestión, que en realidad es el pilar de la AMIA, pero lo estamos reimpulsando con mayor fortaleza, darle mayor autonomía a lo que va a ser el nuevo ente de educación judía, que nuclea nada menos que 25.000 alumnos que tenemos en nuestra red escolar. Con toda esta nueva idea hemos acercado y se han sensibilizado totalmente y están trabajando muy activamente con nosotros la totalidad de las escuelas de la red escolar judía. Debo decir con orgullo que una de las escuelas más grandes de la red escolar judía, Ort, por ejemplo, la escuela judía de la comunidad de Córdoba, porque esto cubre la totalidad del territorio de la República Argentina. Estamos liderando este proyecto desde AMIA, vuelvo a reiterar, el nuevo ente de educación judía para una mejor gestión de todo lo que es la educación, para redistribuir los fondos que este mismo ente va a administrar, con la participación directa que también van a adherir con fondos propios cada una de las escuelas, además del presupuesto de la AMIA dedicado a educación que va a pasar a integrar este nuevo ente. Así que realmente muy esperanzado, muy contento. Estamos aplicando inclusive, como te decía, estamos trabajando con todas las escuelas del interior y estamos ya para poder estar en línea y reunidos permanentemente, y para que las escuelas del interior y sus representantes a través de los presidentes de las escuelas, que concretamente son las voluntades políticas para relanzar, digamos, todo este tema tan sensible como la educación. Estamos desarrollando toda una tecnología para trabajar en teleconferencia con todas las escuelas del interior. O sea, los que están lejos, para que puedan participar como si estuvieran cerca. Vía internet. Así es, directamente vía internet, pero con varias posibilidades en simultáneo para que integren nuestra mesa. Participar de estas reuniones, digamos, donde el principal cambio sería que se le da más peso de decisión a las escuelas. Sí, sí, fundamentalmente eso, van a tener peso y decisión propia, no solamente decide la AMIA. La AMIA, por supuesto, está liderando este proyecto, pero en conjunto y simultaneidad con la totalidad de las escuelas de la República Argentina.